estamos por cerrar la etapa estatal de la Olimpiada, pues, del adulto mayor. Iniciamos en la ciudad de Puerto Peñasco, posteriormente se fueron a Agua Prieta, ahorita en un grupo en La Paz, Baja California, y cerramos en Guaymas con nuestros equipos de catchball varonil y femenil, y esperamos también, pues, traernos primeros lugares para poder asistir a la fase nacional, que será en el mes de agosto en la ciudad de Guadalajara. Son muy talentosos los adultos mayores. Así es, son muy entusiastas, muy talentosos, o sea, ellos nos proyectan mucha energía, entonces a la par estamos trabajando con ellos, con ese entusiasmo, con lo que participan en cada uno, no nada más en el deporte, sino en lo cultural. Si se dieron cuenta, también tenemos muchos talentos artísticos, ¿no? Traemos muchos primeros lugares en canto individual, profesional, duetos, tríos, entonces es muy bonito evento con los adultos mayores. ¿Van a continuar con la promoción para seguirlos incentivando y sobre todo que este grupo siga creciendo y desarrollando? Por supuesto que sí, la invitación es abierta, sobre todo hacemos la invitación muy atenta a los familiares de nuestros adultos mayores para que ellos le den la oportunidad a sus papás, a sus abuelitos de llevarlos a DIF municipal, porque tenemos un club específicamente para ellos, para nuestros adultos mayores, precisamente